¿Es cierto, señor, que tiene lo que se ha descrito como un pene en forma de huevo? La pequeña isla de St. James, situada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, fue en su día el hogar del multimillonario abusador sexual Jeffrey Epstein. Pero esta isla aparentemente pintoresca escondía un secreto mucho más oscuro. Acusaciones de tráfico sexual, abuso de menores y agresión sexual han rodeado este paraíso privado de 75 acres. Epstein y sus socios utilizaban la isla como escondite, donde podían evitar ser detectados e impedir que sus víctimas escaparan. La isla privada de Jeffrey Epstein. Bienvenido al enigmático mundo de Little St. James, la isla privada que fue propiedad del tristemente célebre Jeffrey Epstein. Enclavada en las aguas turquesas del Mar Caribe, este paraíso aislado se encuentra al sureste de St. Thomas, en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Little St. James, también conocida como Isla de Epstein o Isla del Pecado, es un pequeño islote con una superficie de entre 70 y 78 acres. Forma parte del archipiélago de las Islas Vírgenes y está situada frente a la costa sur de la isla de Santo Tomás, de mayor tamaño. La geografía de la isla es un testimonio de la belleza natural de la región, con sus acantilados junto al mar, sus frondosos bosques y sus inmaculadas playas de arena blanca. Al poner un pie en este recóndito paraíso, no podrá evitar quedar cautivado por su impresionante entorno. Los vientos alisios, vientos dominantes de este a oeste, cerca del ecuador de la Tierra, dominan el clima y el tiempo local, creando un paraíso tropical, con suaves brisas y temperaturas cálidas todo el año. El idílico entorno de la isla, unido a su exclusividad, la convirtieron en un atractivo refugio para ricos e influyentes. Pero más allá de su belleza natural, Little St. James encierra una historia oscura e inquietante. Fue durante la propiedad de Jeffrey Epstein cuando la isla adquirió su tristemente célebre reputación. Epstein, un delincuente sexual infantil convicto, convirtió esta isla antaño serena en un patio de recreo para sus actividades ilícitas. Epstein fue propietario de Little St. James desde 1998 hasta su muerte en 2019. Durante este tiempo, la isla se convirtió en un imán para el escándalo y la controversia. Los residentes y empleados locales le pusieron apodos como Isla Epstein, Isla del Pecado e Isla de los Pedófilos, reflejo de los inquietantes sucesos que se desarrollaron en sus costas. En las próximas secciones profundizaremos en la propiedad de la isla, los visitantes notables que frecuentaron sus costas y las escandalosas acusaciones que han manchado para siempre su reputación. Únase a nosotros para descubrir los secretos de Little St. James y arrojar luz sobre los oscuros entresijos de este paraíso antaño idílico. Al continuar nuestra exploración de Little St. James, nos sumergimos en la intrigante historia de la propiedad de esta apartada isla. En 1998, Arch Cumming, un inversor de capital riesgo, era el propietario de la isla, que se puso a la venta por la asombrosa cifra de 10,5 millones de dólares. Nadie podía imaginar que este pintoresco paraíso caería pronto en manos de una de las figuras más notorias de la historia reciente. En abril de 1998, una empresa llamada LSJ LLC compró la isla por 7,95 millones de dólares. Más tarde se supo que el único socio de LSJ LLC no era otro que el mismísimo Jeffrey Epstein. Con la adquisición de Little St. James, Epstein consolidó su reinado sobre este apartado santuario. Epstein no perdió el tiempo y transformó la isla en su reino personal. Invirtió importantes recursos en la renovación de la casa principal y recurrió a la experiencia del renombrado diseñador Edward Tuttle, conocido por su trabajo en los lujosos Aman Resorts. El resultado fue una lujosa residencia digna de un hombre de los gustos extravagantes de Epstein. Little St. James se convirtió en la residencia principal de Epstein, un lugar al que se refería cariñosamente como Little St. La isla sirvió de refugio a Epstein, ofreciéndole la intimidad y el aislamiento que deseaba. Con una plantilla de unos 70 empleados, Epstein se aseguraba de que todas sus necesidades fueran atendidas, al tiempo que insistía en la máxima discreción y confidencialidad por parte de su leal personal. El imperio de Epstein en Little St. James se extendía más allá de la casa principal. La isla contaba con 3 cabañas para invitados, una para el cuidador y un sistema privado de desalinización para el suministro constante de agua dulce. Un helipuerto y un muelle también formaban parte de la infraestructura de la isla, lo que facilitaba el acceso a este exclusivo refugio. El valor de Little St. James se disparó durante la propiedad de Epstein. En 2019, se estimó que la isla valía la asombrosa cifra de 63.874.223 dólares.
su atractivo como santuario privado para ricos e influyentes, unido a la notoriedad de Epstein, contribuyeron a su valor astronómico. Pero detrás de la opulencia y la grandeza del imperio isleño de Epstein, prosperaba un oscuro submundo. Little St. James se convirtió en un patio de recreo para ricos y poderosos, donde podían satisfacer sus deseos más oscuros, lejos de miradas indiscretas. El verdadero propósito de la isla pronto quedaría al descubierto, revelando una red de explotación y abuso que conmocionaría al mundo. En las próximas secciones, profundizaremos en los visitantes que engalanaron las costas de Little St. James, las acusaciones de actividades ilícitas que tuvieron lugar y el impacto de la propiedad de Epstein en la reputación de la isla. Únase a nosotros para descubrir la inquietante verdad que se oculta tras la fachada del paraíso. Little St. James, con su encanto y exclusividad, atrayó a un gran número de huéspedes de alto nivel que se deleitaron con el lujo y el aislamiento que ofrecía. Desde famosos a multimillonarios, la isla se convirtió en un patio de recreo para la élite, donde podían dar rienda suelta a sus fantasías más salvajes, lejos de miradas indiscretas. Uno de los visitantes más notables de Little St. James fue el famoso ilusionista David Copperfield. En 1993, solo 3 meses después de conocerla, Copperfield le propuso matrimonio a la supermodelo Claudia Schiffer en la isla. El romántico escenario de Little St. James sirvió de telón de fondo para su compromiso, añadiendo un toque de magia a su historia de amor. Las modelos de Victoria's Secret también estuvieron entre los invitados a la isla privada de Epstein. El encanto de las playas vírgenes y los lujosos alojamientos atrayeron a estas icónicas figuras a Little St. James, donde pudieron tomar el sol y disfrutar del opulento entorno. El multimillonario Les Wexner, fundador del Brands y propietario de Victoria's Secret, fue otro visitante notable de la isla. La relación de Wexner con Epstein iba más allá de una simple amistad, ya que Epstein había sido su asesor financiero durante muchos años. La naturaleza exacta de su relación sigue siendo objeto de especulación e intriga. Quizá uno de los visitantes más controvertidos de Little St. James fue el príncipe Andrés, duque de York. Antiguos miembros del personal han afirmado que el príncipe Andrés realizó al menos una visita a la isla a bordo del jet privado de Epstein. Mientras que algunas fuentes afirman que las visitas del príncipe eran poco frecuentes, otras sugieren que era un invitado habitual en Little St. James. El alcance exacto de la relación del príncipe Andrés con Epstein y las actividades que tuvieron lugar en la isla siguen rodeados de misterio. Una de las acusaciones más explosivas en torno a Little St. James implica al expresidente Bill Clinton. Virginia Roberts, más tarde conocida como Virginia Giuffre, afirmó en una demanda que fue atraída a una red de tráfico sexual dirigida por Epstein mientras trabajaba en el complejo Mar-a-Lago de Donald Trump. Según Roberts, vio a Clinton en la isla durante su estancia con Epstein. En una conversación de 2011 con sus abogados, Roberts declaró que Clinton viajó al retiro de Epstein en Little St. James en 2002. Sin embargo, una solicitud de registros del Servicio Secreto de los Estados Unidos, en virtud de la Ley de Libertad de Información, no aportó pruebas que respaldaran estas afirmaciones. Los registros de vuelo de Epstein tampoco muestran a Clinton volando cerca de las Islas Vírgenes estadounidenses. El portavoz de Clinton ha negado vehementemente las acusaciones, afirmando que Clinton nunca visitó la isla. Jess Staley, exdirector de Barclays, también estuvo en Little St. James en 2015. La visita de Staley se suma a la lista de personalidades influyentes que se sintieron atraídas por el encanto de la isla privada de Epstein. La presencia de estos invitados de alto nivel en Little St. James plantea interrogantes sobre su conocimiento de las actividades de Epstein y su posible implicación. Aunque algunos pueden argumentar que sus visitas eran inocentes y no estaban relacionadas con las actividades ilícitas que tuvieron lugar, la asociación con Epstein ha manchado para siempre sus reputaciones. Little St. James, antaño un pintoresco paraíso, se convirtió en sinónimo de escándalo e infamia durante la propiedad de Jeffrey Epstein. La isla adquirió una serie de apodos escalofriantes que reflejaban las oscuras actividades que se desarrollaban en sus costas. Isla del pecado, isla de la pedofilia e isla de las orgías fueron solo algunos de los apodos que surgieron, proyectando una sombra siniestra sobre este refugio antaño idílico. Según los abogados que representan a las presuntas víctimas de Epstein, Little St. James se convirtió en escenario de crímenes atroces contra menores. Los documentos judiciales y los testimonios pintan un cuadro desgarrador de la explotación y los abusos que se producían en la isla. Virginia Roberts,
una de las acusadoras de Epstein, afirmó que fue obligada a mantener relaciones sexuales con el príncipe Andrés en múltiples ocasiones, incluso como parte de una orgía en Little St. James. Estas acusaciones causaron conmoción en todo el mundo, empañando la reputación de los implicados y planteando interrogantes sobre el alcance de la red de Epstein. El Palacio de Buckingham ha negado con vehemencia las acusaciones contra el príncipe Andrés, y un abogado de Epstein las ha tachado de antiguas y desacreditadas. Sin embargo, las acusaciones han dejado una mancha indeleble en la historia de la isla, vinculándola para siempre a los oscuros entresijos del tráfico y la explotación de seres humanos. Little St. James siguió siendo un lugar de preocupación, incluso después de la condena de Epstein como delincuente sexual. Los lugareños informaron de que Epstein siguió llevando chicas menores de edad a la isla en 2009, a pesar de su condición de delincuente sexual registrado. La isla se convirtió en un inquietante recordatorio del poder y el privilegio que protegieron a Epstein de la justicia durante tanto tiempo. Tras la muerte de Epstein en agosto de 2019, el FBI inició una investigación sobre sus actividades en Little St. James. Los agentes pulularon por la isla en busca de pruebas que pudieran arrojar luz sobre el alcance de los crímenes de Epstein y potencialmente hacer justicia a sus víctimas. El objetivo de la investigación era descubrir la verdad tras las acusaciones y hacer que los implicados respondieran de sus actos. Little St. James, antaño patio de recreo de ricos e influyentes, se había transformado en un símbolo de oscuridad y corrupción. La reputación de la isla había quedado irreversiblemente empañada por los atroces actos que tuvieron lugar dentro de sus límites. Era un duro recordatorio de la importancia de la vigilancia y de la necesidad de proteger a los vulnerables de la explotación. Revelaciones y descubrimientos impactantes. En el brillante mundo de las altas finanzas y las conexiones poderosas, un nombre destacaba entre los demás: Jeffrey Epstein. Nacido el 20 de enero de 1953 en Nueva York, la vida y la carrera de Epstein estuvieron marcadas por una serie de intrigantes giros. Epstein comenzó su andadura en el mundo de la educación, impartiendo clases en la prestigiosa Dalton School. Pero no pasó mucho tiempo antes de que pusiera sus ojos en el mundo de las finanzas, donde dejaría su huella. La aguda mente de Epstein y su perspicacia para los negocios le llevaron a trabajar en Bear Stearns, un reputado banco de inversiones. Allí, perfeccionó sus habilidades y creó una red de contactos influyentes que darían forma a su futuro. Sin embargo, las ambiciones de Epstein iban más allá de trabajar para otros. A finales de los 80, fundó su propia empresa de gestión financiera, dirigida a los más adinerados. Este movimiento le permitió amasar una fortuna y establecerse como figura prominente en el mundo de las finanzas. Pero la vida de Epstein distaba mucho de ser corriente. Era conocido por su extravagante estilo de vida, en el que se codeaba con ricos y famosos. Sus conexiones con personas poderosas se convirtieron en leyenda, ya que se movía con soltura en las altas esferas de la sociedad. Sin embargo, bajo la glamurosa fachada de Epstein se escondía un lado oscuro. Empezaron a circular rumores sobre su implicación en actividades ilícitas, sobre todo con chicas menores de edad. La reputación de Epstein dio un giro siniestro cuando empezaron a surgir acusaciones de abuso y explotación sexual. Fue una revelación escandalosa que conmocionó a la sociedad y acabó provocando su caída. Desde sus inicios en el mundo de las finanzas, Epstein cultivó una red de contactos influyentes, utilizando su riqueza y poder para manipular y explotar a jóvenes vulnerables. Su isla privada, conocida como Epstein Island o Little St. James Island, se convirtió en el patio de recreo de sus atroces actividades. Los escandalosos hallazgos en Epstein Island, descubiertos durante un registro en su casa de Manhattan, revelaron el alcance de su operación de tráfico sexual. Fotografías, dinero en efectivo, diamantes e incluso un pasaporte fraudulento fueron algunos de los impactantes descubrimientos que dejaron a los investigadores y al mundo con la boca abierta. Las conexiones de Epstein con personas prominentes, entre ellas el príncipe Andrés, Bill Clinton y Donald Trump, han planteado interrogantes y desencadenado investigaciones sobre la posible implicación de otras figuras poderosas. El alcance total de sus actividades delictivas y la profundidad de su red siguen siendo temas de escrutinio continuo. La detención de Epstein en 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores volvió a poner el caso en el punto de mira de la opinión pública. Sin embargo, su muerte en su celda de la cárcel, declarada suicidio, ha dejado muchas preguntas sin respuesta y alimentado teorías conspirativas en torno a las circunstancias.
las impactantes revelaciones en torno a la vida y las acciones de Epstein han arrojado luz sobre los oscuros entresijos del poder y la riqueza. Han puesto de manifiesto la necesidad de justicia, responsabilidad y protección de los miembros más vulnerables de la sociedad. Impacto mundial y reacción pública. La historia de Jeffrey Epstein y los espeluznantes descubrimientos de la isla Epstein dio un giro dramático en 2008, cuando llegó a un acuerdo de culpabilidad muy controvertido, que desató la indignación y la incredulidad de la opinión pública. En un caso en el que se le acusaba de abusos sexuales y explotación de menores, Epstein consiguió un acuerdo que muchos consideraron escandalosamente indulgente. Se declaró culpable de los cargos de proxenetismo y prostitución de menores. En lugar de enfrentarse a cargos federales que podrían haberle acarreado una larga pena de prisión, Epstein solo recibió una condena de 13 meses en una cárcel del condado. Esta sentencia le permitió pasar gran parte de su tiempo fuera de la cárcel en régimen de excarcelación. El acuerdo de culpabilidad también concedió a Epstein inmunidad frente a cargos federales y protegió a cualquier posible cómplice de ser procesado. Este controvertido acuerdo, conocido como acuerdo de no enjuiciamiento, causó conmoción en la opinión pública y planteó serias dudas sobre la imparcialidad del sistema judicial. La indignación pública fue palpable. Muchos se preguntaban cómo un hombre con acusaciones tan graves podía recibir una sentencia tan indulgente. Muchos consideraron que el acuerdo de culpabilidad era un ejemplo flagrante del poder y los privilegios que protegían a Epstein de una verdadera rendición de cuentas por sus actos. La ira de la opinión pública se vio alimentada por la revelación de que las conexiones y la riqueza de Epstein parecían haber desempeñado un papel importante en la obtención del acuerdo. Fue un duro recordatorio de las desigualdades que existen en el sistema de justicia penal. La polémica suscitada por la declaración de culpabilidad dio lugar a nuevas investigaciones sobre los presuntos delitos de Epstein y la posible implicación de otras personas poderosas. También dio lugar a llamamientos a la justicia y a una reevaluación de las leyes y políticas que permitieron llegar a tal acuerdo. La protesta pública por el acuerdo sentó las bases para la caída final de Epstein. Fue un punto de inflexión que sacaría a la luz sus oscuros secretos y expondría el alcance de sus delitos. La polémica suscitada por la declaración de culpabilidad dio lugar a nuevas investigaciones sobre los presuntos delitos de Epstein y la posible implicación de otras personas poderosas. También dio lugar a llamamientos a la justicia y a una reevaluación de las leyes y políticas que permitieron llegar a tal acuerdo. La protesta pública por el acuerdo sentó las bases para la caída final de Epstein. Fue un punto de inflexión que sacaría a la luz sus oscuros secretos y expondría el alcance de sus delitos. La detención de Jeffrey Epstein en 2019 causó conmoción en todo el mundo, reavivando el interés del público por los escandalosos descubrimientos en la isla de Epstein y desencadenando una cadena de acontecimientos que sacarían a la luz los oscuros entresijos de su presunta red de tráfico sexual. La detención de Epstein por cargos federales de tráfico sexual de menores marcó un momento crucial en la investigación en curso sobre sus actividades ilícitas. Las fuerzas del orden, decididas a llevarle ante la justicia, se embarcaron en una misión para desentrañar la intrincada red de explotación y abusos. Las acusaciones contra Epstein eran graves. Se le acusaba de dirigir una red de tráfico sexual, utilizando su riqueza y sus contactos para atraer a menores a sus mansiones, incluida la tristemente célebre Isla Epstein. Estas jóvenes eran objeto de abusos y explotación inenarrables. Cuando los investigadores profundizaron en el caso, descubrieron una amplia red de víctimas que habían sufrido a manos de Epstein y sus socios. Los supervivientes compartieron valientemente sus historias y pidieron justicia por los horrores que habían sufrido. «¡Oh, Dios mío! Tenía 14 años. ¿Qué demonios sabes cuando eres tan joven?» A Jeffrey Epstein comenzó su preparación selectiva y manipular la manipulación de mí como un niño cuando yo estaba en la ciudad de Nueva York para un viaje escolar. Las revelaciones fueron impactantes y desgarradoras. El alcance de los presuntos delitos de Epstein y el número de víctimas implicadas ofrecían una imagen escalofriante de la magnitud de su operación de tráfico sexual. Quedó claro que las acciones de Epstein habían afectado a innumerables vidas. Las investigaciones sobre la presunta red de tráfico sexual de Epstein se extendieron más allá de sus propias acciones. Las autoridades empezaron a investigar la posible implicación de otras personas poderosas que podrían haber participado en sus actividades delictivas o haberlas facilitado. Las conexiones que Epstein había cultivado a lo largo de los años se convirtieron en el centro de las investigaciones.
destacadas personalidades del mundo de la política, los negocios y el espectáculo, se vieron sometidas a escrutinio al salir a la luz sus vínculos con Epstein. La búsqueda de justicia para las víctimas y el deseo de sacar a la luz toda la red de Epstein se convirtieron en una prioridad. Las investigaciones tenían como objetivo desmantelar la red de tráfico sexual y responsabilizar a todos los implicados, independientemente de su estatus o influencia. Desde el controvertido acuerdo de culpabilidad que desató la indignación pública hasta la detención y posteriores investigaciones sobre su presunta red de tráfico sexual, las acciones de Epstein han dejado un impacto duradero en la sociedad. Las supervivientes, que valientemente dieron la cara, sacaron a la luz los oscuros entresijos de la explotación y el abuso. Las secuelas de la muerte de Epstein no hicieron sino agravar el misterio que rodeaba su fallecimiento. Surgieron teorías de la conspiración que pusieron en duda la versión oficial y suscitaron preocupación por posibles encubrimientos y conductas indebidas. La búsqueda de justicia para las víctimas se mezcló con la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas. Investigaciones en curso. En el retorcido mundo de Jeffrey Epstein, un nombre destaca como su más cercana confidente y presunta cómplice, Ghislaine Maxwell. Juntos, formaron una oscura alianza que explotaría y manipularía a innumerables chicas jóvenes. Su asociación conmocionaría a la sociedad y sacaría a la luz la espeluznante verdad que se esconde tras su presunta implicación en el tráfico sexual. Ghislaine Maxwell, hija del magnate británico de los medios de comunicación Robert Maxwell, conoció a Epstein a principios de los 90. Su relación floreció rápidamente y ella se convirtió en parte integrante de su siniestro mundo. Maxwell no solo era la compañera de Epstein, sino que también desempeñaba un papel importante en la captación de chicas jóvenes para sus deseos sexuales. La inmensa fortuna de Epstein y sus lujosas propiedades constituían el telón de fondo perfecto para sus atroces actividades. Desde su opulenta mansión en Nueva York hasta sus islas privadas en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Epstein creó un patio de recreo para los ricos y poderosos, donde podían satisfacer sus deseos más oscuros. En este retorcido patio de recreo, Epstein y Maxwell supuestamente atraían a jóvenes vulnerables. Les prometían una vida de lujos y oportunidades para luego someterlas a atroces abusos. Estas víctimas inocentes quedaron atrapadas en una red de manipulación y miedo, y sus vidas quedaron marcadas para siempre por las acciones de estos depredadores. El alcance de la presunta implicación de Epstein y Maxwell en el tráfico sexual comenzó a desvelarse en 2019, cuando Epstein fue detenido por cargos federales. Las pruebas en su contra eran condenatorias, y quedó claro que no actuaba solo. Los focos se volvieron hacia Maxwell, y el mundo exigió respuestas. En julio de 2020, Ghislaine Maxwell fue detenida y acusada de múltiples cargos, entre ellos tráfico sexual de menores y conspiración para dedicarse al tráfico sexual. La detención causó conmoción en las altas esferas de la sociedad, ya que muchos se preguntaban quién más estaría implicado en esta sórdida historia. Las investigaciones en curso sobre la isla de Epstein y la presunta implicación de Maxwell han abierto la caja de Pandora de los secretos. A medida que se van desvelando las capas del engaño, el verdadero alcance de sus crímenes va saliendo lentamente a la luz. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje por las secuelas y las investigaciones en curso en torno a la isla de Epstein, la impactante verdad que se esconde tras el reinado de terror de Jeffrey Epstein se hace más evidente. Hemos descubierto una red de oscuridad y corrupción que se extendió durante décadas, dejando innumerables vidas destrozadas a su paso. La asociación de Epstein con Ghislaine Maxwell, su confidente más cercana y presunta cómplice, reveló una siniestra asociación que se aprovechaba de los más vulnerables. Juntos crearon un mundo en el que el poder y los privilegios les protegían de las consecuencias de sus atroces acciones. Las opulentas propiedades de Epstein, desde su mansión en Nueva York hasta sus islas privadas, servían de telón de fondo a su depravación. A puerta cerrada, las jóvenes eran explotadas y maltratadas, y sus vidas quedaban marcadas para siempre por las acciones de estos depredadores. Las investigaciones sobre la isla de Epstein y la presunta implicación de Maxwell han sacado a la luz estos oscuros secretos. Las pruebas contra ellos son abrumadoras, y el mundo exige justicia para las víctimas que sufrieron en sus manos. Las consecuencias de este escándalo han alcanzado los niveles más altos de la sociedad, ya que poderosos individuos están implicados y sus conexiones con Epstein son escudriñadas. No se pueden subestimar los efectos duraderos en las personas implicadas que siguen buscando justicia y curación.
No se puede pasar por alto la valentía de los supervivientes que se han presentado. Su valentía ha arrojado luz sobre los rincones más oscuros del mundo de Epstein y ha desencadenado un debate mundial sobre el abuso de poder y la necesidad de rendir cuentas. La muerte de Jeffrey Epstein en su celda de la cárcel el 10 de agosto de 2019 marcó un giro impactante y controvertido de los acontecimientos en la saga en curso de los escandalosos descubrimientos en la isla de Epstein. Su aparente suicidio encendió una tormenta de teorías conspirativas y planteó serias dudas sobre las circunstancias que rodearon su fallecimiento. Aunque el dictamen oficial fue que la muerte de Epstein fue un suicidio por ahorcamiento, muchos dudaron de la versión oficial. Las circunstancias que rodearon su muerte estaban plagadas de incoherencias y lagunas en el protocolo, lo que dio lugar a especulaciones y sospechas generalizadas. Rápidamente surgieron teorías conspirativas que sugerían que la muerte de Epstein no fue un suicidio, sino un plan cuidadosamente orquestado para silenciarle y proteger a otros implicados en sus presuntos delitos. Estas teorías alimentaron el escepticismo público y erosionaron aún más la confianza en las instituciones responsables de su custodia. Algunas teorías proponían que Epstein fue asesinado para evitar que revelara información perjudicial sobre sus poderosos socios. Otros sugirieron que había fingido su muerte y escapado a la justicia. La falta de respuestas concretas no hizo sino agravar el misterio que rodeaba su desaparición. La controversia en torno a la muerte de Epstein dio lugar a múltiples investigaciones y pesquisas sobre la gestión de su caso. El foco de atención pasó de la búsqueda de justicia para las víctimas al examen de posibles conductas indebidas y encubrimientos en el sistema de justicia penal. Las secuelas de la muerte de Epstein también tuvieron un profundo impacto en los supervivientes y en su búsqueda de justicia. Con la desaparición de Epstein, sus esperanzas de que rindiera cuentas se hicieron añicos, lo que les dejó un sentimiento de frustración y el temor de que otros implicados en la red de tráfico sexual eludieran la justicia. Las teorías conspirativas en torno a la muerte de Epstein siguen vigentes, alimentando la fascinación y el debate públicos. Aunque sigue sin haber pruebas concretas que respalden estas teorías, sirven como recordatorio de la desconfianza y el escepticismo profundamente arraigados que rodean a los casos de gran repercusión en los que están implicadas personas poderosas. Mientras prosiguen las investigaciones sobre los presuntos delitos de Epstein y la posible implicación de otras personas, la búsqueda de la verdad y la justicia sigue su curso. Los supervivientes, decididos a exigir responsabilidades, se niegan a que la muerte de Epstein sea el final de la historia. El legado de los crímenes de Epstein será para siempre una mancha en nuestra conciencia colectiva. Nos recuerda que nadie está por encima de la ley y que la lucha contra la explotación y los abusos debe continuar. Las organizaciones y los defensores trabajan incansablemente para apoyar a los supervivientes y prevenir futuras atrocidades. Su dedicación es un faro de esperanza ante tanta oscuridad. ¿Te ha gustado el video? ¿Quieres más? Permanezca atento haciendo clic en cualquiera de las tarjetas de su pantalla para ver más contenido emocionante. ¡Hasta la próxima!